Natalie, por favor, en el centro, porque tenemos a un orgullo peruano. Diseñador de moda, Jorge Luis Salinas, que aparte es mi amigo. ¡Lo máximo! Mano, qué gusto tenerte acá. Toma asiento. Porque acaba de triunfar junto a nuestra partner en las pasarelas italianas. Jorge Luis, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, agradecer a Natalie por haber estado conmigo en todo este proyecto también. Y bueno, muy contento y muy emocionado por muchísimas muestras de cariño de toda la gente, de mucho orgullo que me han dejado, de felicitaciones. Y en verdad, a veces me siento un poco contrariado porque la valla está bien alta de lo que he hecho y en verdad quiero seguir haciendo, quiero establecerme en Milán y bueno, vamos a ver qué sucede. Pero ¿sabes qué, Jorge Luis? Una de las cosas que a mí más me emociona y creo que a todos los peruanos y nos sentimos identificados es que tú eres un empresario, un diseñador que salió desde Gamarra, que tú nos das esa posibilidad de que cualquiera de nosotros cuando empieza desde abajo puede llegar a tener los sueños más grandes en el rubro que tienes. Cuéntanos un poquito la historia que tiene Jorge Luis Salinas desde que empezó en el mundo de la moda. Bueno, mis padres se establecieron en Gamarra y para mí eso fue un punto importante porque al crecer con mi madre diseñando, confeccionando, me abrió los ojos el poder ver combinaciones, hilos, materiales y creo que fue un poco más fácil para mí en poder lograr hacer diseños, ¿no? Con todo lo que ya había vivido estando alrededor de mi familia trabajando. Jorge Luis, además, bueno, directamente desde Milán, como dice Choca, tú nos enseñas y eres un vivo ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad. ¿Has estado trabajando esta colección después de cuántos años? Porque creo que la última vez fue en el 2016 en New York Fashion Week, ¿no? Sí, lo último que hice fue en New York Fashion Week y de ahí, bueno, las cosas que sucedieron, mi padre se enfermó, hubo la pandemia, los gobiernos y de ahí dije, yo pensé en algún momento que ya no iba a ser más moda. Dije ya, para mí eso ya fue una etapa cerrada quizás, hasta que, bueno, me encontré con Lucero hace más de un año, Lucero Bosa, que es mi productora y mi manager, y en verdad me dijo, tienes que regresar. Y me impulsó y me lo pensé, me lo replanteé, porque era abrir otra vez la fábrica, contratar personal. Entonces dije, voy a intentar. Tomé cursos en San Martín, me entrené por 2 meses, me fui a estudiar a Londres y porque si iba a hacer este proyecto tenía que hacerlo bien y tenía que actualizarme y eso hice y la verdad fueron resultados muy lindos y meses de mucho trabajo y de concentración porque hay que concentrarte porque estás yendo, para mí es como una olimpiada donde tienes que estar realmente muy seguro de lo que haces porque no solamente representas a ti mismo sino a tu país. Y es cierto lo que justo nos estás contando, ¿no? Un tiempo tú decidiste desaparecer porque tú estuviste mucho tiempo entre los grandes diseñadores y en boga en cada una. Me acuerdo cuando era productor de espectáculos y con Otani, que no me dejan, hacíamos notas, estabas en todos los desfiles, los más importantes de Lima, vestías, como sigues vistiendo, a las modelos más importantes también del medio. Y nuevamente viene esa oportunidad de salir con todos tus diseños en el exterior. Ahora, lo que sí me gusta es que siempre has tenido tú una debilidad por el denim, ¿cierto? Por el jean que nosotros conocemos como el blue jean, que tú le has dado uso, pero de infinidad para ti. Sí, como ves la colección de mi nueva colección que está en Falabella, que la tiene ya Natalie. Ah. Súper, desde ayer ya está, todos a la venta que pueden ir. Pero cuando yo, justamente cuando yo hice New York Fashion Week, quería hacer algo ya, dejar el denim y usar telas que jamás había usado en mi vida, como la organza, como la alpaca y tejidos. Entonces ahí cuando replanteé mi estrategia de cambiar mi forma de diseñar, fue el momento y lo logré en Nueva York. Y ahí se me abrió una ventana a decirme a mí mismo de que podía lograr hacer cosas con diferentes materiales. Y ese fue mi inicio. Pero después de Nueva York, aunque no creas también, después de 20 años de hacer moda o 25 años de hacer moda, me agoté mentalmente, me agoté porque también me estresé mucho de que igual todo quedó perfecto y la prensa americana también le encantó, pero ahí es cuando dije, esto fue ya demasiado para mí, lo logré, dije, y mentalmente me había cansado, pero menos mal que pasaron 7 años donde otra vez replanteé mi situación sobre diseñador y ahora es el momento de poder tener esta ventana abierta para ya hacia más proyectos, ¿no? Que es Milán. Ahora, yo tengo que confesar algo, ya te voy a decir a José Luis de chivolo,
Yo vivía pues cerca en Gamarra, en la Avenida México, por ahí al Concilio, y él tenía en Gamarra la marca, que en ese tiempo... Mi marca Emporio, en esa época, sí. Y que tenía diseños bien chéveres, pues entonces uno quería juntar su platita, y yo me acuerdo que juntaba mi propina para poder comprarme alguna de las prendas en ese entonces, porque eran las prendas de moda en Gamarra. Bueno, sí, y alguien que sabe muchísimo, Jorge Luis, de no solamente te admiro como diseñador, sino realmente confeccionas de una manera increíble, y verte ahora en Milán ha sido realmente maravilloso. ¿Cómo te sientes de haber tenido invitados de primera como Ana de lo Russo, Nina García, editora en jefe en la revista del Estados Unidos, Mariano Vivanco, las más grandes influencers, León y Jane? ¿Cómo te sientes? El primer paso es lindo cuando tú piensas que están sentadas y están viendo la colección, pero cuando ellos ya empiezan a dejar un post de lo que han visto, y es otra emoción más importante porque realmente han sabido apreciar de lo que uno les ha mostrado, porque no solamente es ir, sentarse, mirar, saludar e irse, no. Han puesto su post porque realmente han sentido de que lo que han visto ha sido algo que les ha gustado, ha diferenciado entre otros diseñadores que también siguen viendo, porque los desfiles siguen ahorita en París. Y me emociona mucho más, y eso es lo que me hace realmente a seguir logrando más cosas, porque ya tratan de mostrarme un nicho de lo que yo puedo llegar a lo que han visto, ¿no? Jorge Luis, en realidad yo acá voy a aprovechar y te voy a hacer más que todo un pedido. Porque, claro, si vemos volteamos a mirar el pasado, ¿qué es lo que tú valoras ahora de tus primeros años en la producción de ropa en Gamarra? Porque en realidad es mucha gente que trabaja ahí, que tiene sueños igual que tú. ¿Qué es lo que te deja esa experiencia? A mí lo que... Más como experiencia, siento que hay que unir mucho más a los diseñadores con los empresarios de Gamarra. Más como una forma de que Gamarra trascienda 50 años más. Ya tenemos 50 años y creo que Gamarra tiene que verse como un futuro en la unión del diseñador, que hay egresados, que hay ya profesionales, tanto de institutos como de universidades, que son los que tienen que ser la nueva generación, tanto como poner ellos sus propias tiendas en Gamarra, sus propias marcas, y no solamente un atelier, sino formarlos como empresarios para abrir tiendas, pero sino también como para que ayuden mucho a los empresarios a que sus marcas también salgan más hacia adelante con nuevos diseños. Entonces, ese es más que todo mi propósito y lo que yo he tenido como experiencia, que me hubiese gustado a mí vivirla también en mi momento en los años 90, pues ahora es otro mercado y es ayudar a esos diseñadores nuevos, ¿no? Eso es cuando te hicieron en Cuarto Poder, que obviamente un empresario de Gamarra había llegado a las pasarelas internacionales con alta costura. Mira esos vestidos, hermano, de verdad te felicito. Bueno, tu trabajo. Oye, Choquita, ¿sabes que Jorge Luis me hizo mi vestido para la primera vez que me invitaron al Festival de Cannes? Ah, sí. Ah, un vestido negro hermoso de organza, ¿no, Jorge Luis? Lindo, sí, hace unos años, antes de pandemia, ¿cierto? Antes de pandemia, maravilloso, pero es increíble ver toda la evolución de Jorge Luis, el regreso triunfal de Jorge Luis a las pasarelas en una de la semana de la moda más importante, en la meca de la moda, que como es Milán. ¿Y cómo así decidiste tener a mi partner ahí en la pasarela, ¿sabes? Porque... Oye, no, ha sido un placer estar contigo, Jorge Luis, porque no solamente te admiro como diseñador, como profesional, sino también como amigo. Y Jorge Luis, ahora con todo tu conocimiento, ¿qué es lo que se viene para Jorge Luis? Porque muchas personas quieren aprender de ti, quieren tomar las decisiones que de repente en algún momento fue difícil para ti, pero lo lograste. ¿Qué es lo que se viene para Jorge Luis? Mira, ahora voy a empezar a dar clases en Gamarra también, en la Galería de los Jeans, donde estoy yo, en la Galería de los Jeans. Y más que todo, creatividad, porque siento que es lo que falta y combinar cursos que he tomado afuera. En cuanto a lo que es también diseño con materiales reciclables, con plástico, cartón, un poco de tela, porque siento que la creatividad es el punto importante para cada diseñador. Y después también otro curso que quiero dar es cómo hacer una colección, que es lo que quiero también mostrar, que cómo logras hacer una colección de 5 piezas, de 15 piezas, de 30 piezas, de 20 lucros. Así. Entonces ya le estoy dando forma y creo que en abril ya voy a empezar a darle esas clases ya. Ahí estamos justo viendo para toda la gente que es empresario en Gamarra. Esa nota les decíamos cuando yo era productor de espectáculos y me acuerdo que tú eras referencia de la moda de Gamarra y ahí está, bueno, luciéndonos un poco lo que se proponía en ese entonces. Y miren, los señores, ahora en las pasarelas más importantes del mundo, un peruano. El señor Jorge Luis Salinas sigue llevando su diseño. Gracias. Yo me emociono. A mí también me siento muy emocionado porque leo, aunque no crean, leo todos los mensajes de todos los posts, de todas las redes que existen, que han ido también de las televisoras, de las
medios de comunicación de ellos, y la verdad que la gente peruana, tanto acá en Perú como en el extranjero, se siente muy emocionados y se siente muy contentos de que haya un representante. Y en verdad también me emociona, pero también tengo un poco de temor, aunque no creas, porque hacer la siguiente colección es un reto importante para mí. Aunque ya tengo muchas ideas de lo que voy a hacer, pero igual tengo que lograrlo. Y no solamente lo logro yo, sino también con un equipo, porque hay que traer un estilista que es una amiga mía que vive en Nueva York, que es una persona importante, que también cura la colección, revisa la colección, me va guiando también. Bueno, también, y tengo otras personas que también voy armando las colecciones, voy mostrando de poco a poco, ¿no? Claro, o sea, tampoco no es solo así, sino un equipo también que va instruyéndome, gente importante en el mundo de la moda también, que me va guiando o va viendo lo que voy avanzando y me dice, está bien, sigue así, está bien, ese es el camino, está correcto, y sigo avanzando ya con más plenitud en lo que voy haciendo, ¿no? Para ir cerrando un poquito, Luis, directamente a la cámara, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes diseñadores? No tan solo diseñadores, esos jóvenes empresarios que están empezando una ruta, que quieren lograr sus sueños, ¿qué le dirías tú directamente a cada uno de estos jóvenes? Que sean perseverantes en lo que están haciendo, que realmente continúen con sus sueños, sino que no dejen que nadie les diga que algo está mal, que siempre tienen que, si sus ideales son los que creen que se van a realizar y que sus sueños se van a cristalizar, sigan haciéndolo, que nadie les diga que no está bien. En algún momento me pasó a mí, pero me entraba por acá, me salía por acá, y es algo que seguí logrando hacer y lo logré. Es mi sueño cumplido, y que sean perseverantes, que sigan con sus sueños. Así es, gracias. Y lo dice un grande, alguien que ha podido cumplir bastante de sus sueños. Así es que bueno, Jorge Luis. Gracias, Jorge Luis, gracias por estar con nosotros aquí, sabes cuánto te quiero, te admiro, eres un gran representante para nosotros, para todos los peruanos, tu desfile ha salido maravilloso. Yo estaba ahí, producido por Lucero también, mi manager, Lucero Bosa, un besote para ella que nos está viendo, y pues a seguir triunfando, que se viene septiembre y vamos a estar atentos a esa nueva colección.